Hello, I can be a bit jealous, but how the hell can I help it? I'm so in love with you. Había moita expectativa con que esta, para que esta exposición chegase á cidade de Ourense, porque o ano pasado converteuse en viral grazas a que a Eva acadou o Premio Galicia de Fotografía Contemporánea. Unha vez máis, Eva está na programación do Outono Fotográfico, é o seu segundo traballo e o segundo que está no Outono Fotográfico. Isto era Os que habitan, que é o seu, a súa primeira serie pública, non son as súas primeiras fotografías, senón a súa primeira serie coñecida. Estuvo no Centro Cultural fai 2 anos e un pouquiño tempo acada o Premio Galicia Fotografía Contemporánea, que pues, para nós é un placer que este traballo pues, forme parte desa colección e da colección de libros do premio. Desde que foi nomeada Premio Galicia Fotografía Contemporánea, xa levamos esta exposición ao Brasil no marco dos encontros de agosto en Fortaleza. Estuvo en Madrid, estuvo en Barcelona, agora ven de Valladolid e despois de aquí levaremos-la a Lisboa e seguirá a súa itinerancia, que é un dos objetivos do premio, itinerar o premio de cada ano, itinerá-la pues, por donde máis ou menos podamos, evidentemente polas cidades galegas, pero tamén por outras donde o Outono Fotográfico ten colaboracións con outros festivais. Aparte de llevar el proyecto producido, digamos, me gusta llevarlo también conceptualmente, ¿no? Y por ejemplo en Lisboa vamos a hacer alguna foto por allí. Es un lugar, Portugal, con una cierta decadencia, donde me interesa no tanto por el tipo de casa, que todas podrían ser en el mismo pueblo, sino por lo que representa llevar renacer a ciertos lugares. En varias ocasiones se denominó, bueno, vosotros le llamáis muchas veces así, ¿no? Se ha denominado el proyecto como fotopoético. Mi forma de trabajo es un proceso lento de descubrimiento, donde escribo mucho y a través de eso represento desde la emoción con una imagen, como puede ser en este caso renacer, todo esa emoción, ¿no? La imagen del hogar es una imagen cargada de connotaciones metafóricas. La obra transcurre en casas deshabitadas. Entro en estos espacios y devuelvo la luz del hogar a su interior. Esta luz es la protagonista principal de Renacer, símbolo de renovación. Su uso crea un discurso visual poético. La luz es vida. La oscuridad, es una frase que suelo decir con el proyecto, es la oscuridad que amenaza con tragarse el mundo y la valiente respuesta de una luz encendida, ¿no? Sería un poco ese conocimiento que vence a la ignorancia, una metáfora de la vida y la muerte, un oasis, el tiempo y las cosas que se van y las que emergen, es el cambio, es el renacimiento. Todo esto son, bueno, emociones que un poco transmite para mí Renacer, ¿no? El proyecto está desarrollado en la mayor parte en Galicia, aunque sí que hay por bastantes partes de la península, Cantabria, bueno, fuera de la península, en Baleares, en Tierra de Campos. En Tierra de Campos fue la última de las fotos, que no la tenemos aquí, se quedó en Valladolid, pero sí que hay. Nos gusta, bueno, donde va el proyecto, dejar esa huella, ¿no?, en forma de foto también. Todas tienen las mismas características, son imágenes, son casas, perdón, aisladas. Me interesa esa sensación de soledad del individuo, ¿no? Son todo casas aisladas en las que se pueda entrar, toca entrar, iluminarlas y que tengan un poco esa sensación de hogar, porque no toda casa te transmite esa sensación de hogar. Hay casas que son más frías, son casas que tienen que haber sido habitadas. No vale una casa abandonada, pero que no haya sido habitada. No desprende lo mismo.